sería más habitáculo 7 hoy os traemos... Hoy os traemos una cosita que hemos comprado aquí en Distrito... Cero. Eso, que me he adelantado yo. ¿En dónde? Distrito Cero. Muy bien, ahí tenéis el logo, nuestra tienda... De confianza. De confianza favorita. Y... Española. Española. Porque la de confianza favorita japonesa es a Miami. Sí, que compras muchísimo. Y ahí te dejas los dineros. Pero bueno, vamos a ver que esto... Por lo menos a mí me lo traen aquí y lo suelo comprar siempre en Distrito. O igual alguna caja perdida de esas que hay por ahí, alguna ofertilla puntual en otra tienda. Pero bueno, en este caso, ¿qué nos llega? Mis niños. ¿Tus niños? A ver, a ver. Mis niños asesinos, desolladores, torturadores. Muy bien, muy bien. Psicopatillas. ¡Ostras! Los Bolton. Los Bolton. Tengo la cámara tan alejada que la estoy dando con la silla y hace pum, 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 pum. Pero bueno, no pasa nada. Fíjate qué es imagen. Es que está nerviosa la cámara. No me extraña. Fíjate qué caja más chula, ¿eh? Aquí hay fuerte terror. Tenemos aquí toda la soldadería. Y aquí los líderes. Que uh-huh. Ramsey está mucho mejor en la serie. Sí, en la serie está buenísimo. ¿Qué? ¿Qué le vamos a hacer? El chico es muy guapo. Pues en la serie te gusta a ti, ¿no? Claro, tú te hiciste fan por la serie. Con la salchicha en mano. Bueno, y aquí nos viene algún héroe más. Este aquí es feo, no sé si es guapo. Sí, bueno, vamos a hacer un repaso de lo que nos viene. Bueno, ante todo, es Canción de Hielo y Fuego, uh-huh. Es una caja de inicio con una facción. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitáis otra facción para poder luchar, porque aquí vienen las reglas, en cada caja vienen las reglas. Con esto ya se podría jugar, pero necesitáis un rival, otra caja de inicio. Obviamente. Claro. Y con dos cajas de inicio ya tenéis ahí para luchar. Y como hay cajas de inicio de todos los ejércitos, que las tenemos nosotros todas, en todas las casas, pues ya se puede luchar. Y luego se pueden comprar unidades extra para hacer el ejército más grande o no. Es estilo Warhammer, uno contra otro. Y podéis jugar uno contra uno, o dos contra uno, o dos contra dos. Eso como veáis, manejando, cambiando las unidades. Bueno, basado en las novelas de George R. R. Martin. Y nos trae todo esto para que veáis que es, bueno, Dark Sword. Y siempre el original tiene que traer el sello de Come On, Culmini or Not. Bueno, aquí lo veis, de dos o más, 14 o más, 45 a 60 minutos la batalla. De 14 años para arriba, ¿has visto? Uh-huh. Y de dos jugadores o más, lo que habíamos dicho. Bueno, y ahora nos vas a leer tú esto. Porque no puedes girar, porque no... Sí, pero vamos a ver lo que nos trae. Nos trae 1, 2, 3, 4, 5 héroes, de los cuales 3 ya venían en la caja de Héroes Neutrales 1, que era la caja mercenaria, que nos veían los Bolton como mercenarios. Y ahora ya vienen como facción, pero son las mismas tres unidades, el padre, el hijo y Hediondo, el pobre. Y luego nos viene un rediseño, porque los asesinos Bolton lo tenemos ahí, os lo pongo al final, alguna unidad... Bueno, os voy a poner los asesinos Bolton y los canallas Bolton. Al final del vídeo, los que tenemos nosotros que se compraban como mercenarios. Aquí son ya con un diseño mucho más espectacular las unidades porque están mejor hechas. Les han rediseñado a todos, qué guay. Y luego nos viene como extra una de arqueros, que estos no existían y que se pueden comprar en caja aparte si queréis. Luego nos traen los dados, uy, que me lo cargo. Los dados de facción, uh-huh, especiales, un dado normal y las bandejitas de movimiento y un mogollón de cartas y tokens y las reglas, por supuesto. Y esto que viene en todas las cajas, que ya tenemos 200 millones de trincheras y de peanas y de todo esto de moneditas. Bueno, moneditas, son tokens. Pues nada, vamos a abrirlo. Ah, no, espera, no. A leer. A leer. Léeme qué pone ahí de la Casa Bolton antes de que me cargue la cámara. Mira cómo tiembla. La Casa Bolton ejerce su yugo desde Fuerte Terror, el antiguo castillo que tiene en el norte. Descendientes de los primeros hombres, a los Bolton se les reconoce por su blasón, que representa a un hombre desollado, porque es una práctica a la que se dan de manera habitual. Violentos a más no poder, participaron en una rebelión contra la casa Stark hace muchos años y se les suele comparar con perros rabiosos, ya que arremeten contra cualquiera que se les acerque demasiado, incluso aunque sea de su bando. De hecho, es frecuente que las tropas de la casa Bolton teman más a sus propios comandantes que al enemigo, puesto que Rus y Ramsay Bolton mandan con puño de hierro y, además, erizado de pinchos. Su reputación de brutales y crueles provoca que muchos enemigos abandonen sin más el campo de batalla,
porque es preferible huir y sobrevivir que ser capturado. Y es que pobre de quien termine en las garras de los Bolton después de una batalla. ¡Uf! Unos angelitos. Como te gustan a ti estos. Como me gustan a mí. Ya sabes que ha salido también la caja de Héroes 1 de los Bolton. Que vienen a... que son, yo diría que son esenciales. Si compráis esta caja de inicio, tenéis que tener los Bolton de Héroes 1. Es que están guapísimos. Son torturadores. Está también tienen el cura, vamos, el cura de cada sitio. Sí. Que hay el que no... archimaestre. Sí, el maestre. Le tienen también ellos. Y luego estoy por pillar los perrines. Si os preguntáis por qué no viene plastificada, es porque nos dijeron que había venido alguna caja en otro idioma que no era el español. O sea, que ponía todo en español, pero abrían y estaba todo el contenido en alemán. Así que la hemos abierto antes. La hemos abierto antes por si había que descambiarla, pues no tener que estar ahí haciendo el ridículo mientras abrimos. Pues nada, hemos visto que estaba en español y lo hemos cerrado. No hemos mirado más. Pero bueno, viene lo mismo que siempre. Que las otras cajas que hemos abierto. Que tenemos pendientes de abrir unas cuantas, ¿sí? Por cierto. Estamos abriendo esta porque acaban de llegar y son... Hay monos, ¿sabes? De verles. ¿Puedes? Puedo. Tirirín, tin, tin, tin. El unboxing. Madre mía, cómo vienen estas cajas. Los Bolton no quieren salir. No. Ay, qué guapo. Qué guapo que viene por el lado. Ahí sale. Esto es como parir. Ahí. Oh. Bueno, por el lateral. Sí. Hediondo. Ramsey. Ah, sí. Maluso. Rose Bolton. El padre está aquí guapísimo. Sí, que mola más. ¿Ves? Que... Se han cambiado. Aquí esta chavala. La Frey, ¿no? Esta. Sí, la Frey. Y esta chavala, otra. No me acuerdo cómo se llama. No, y luego están los... Pues los soldados. Los soldados por el lateral que están... Pues esto lo vamos a ver ahora porque es el libro de arte. O sea, digo, las cartas. Si te está gustando el vídeo, dale like y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de las novedades. Bueno, ¿y qué nos viene dentro? Lo primero de todo, los poderes. Aquí es donde se hacen las tácticas, se colocan los personajes que hacen estrategia. Es muy sencillo el juego, ¿eh? O sea, no os penséis que esto es ahí súper cerebral, no. Es, digamos que tenéis unos poderes para poder sacar ventaja sobre los otros. Y este es lo que es el juego de tronos famoso. El hacer las estrategias estas que te dan pluses y uno va poniendo una cosa, otro otra y así van luchando. Para las unidades de batalla, potenciarlas. Me voy a mover un poco la cámara porque es que me la voy a cargar. La voy a poner aquí más adelante. Ahí. Porque tanto tembleque. Bueno, nos viene un contenido exclusivo. Online. Bueno, no sé qué sea esto. Una aplicación, consejo de batalla, preparación de listas de ejército, bibliotecas de cartas, catálogo de tu colección. El contenido de todas las cosas. Descargo. El contenido este me le quedo yo. Mi chuleta. Así puedo decir las cosas sin problemas. Bueno, el libro versión 2000... Ah, bro, ya está en alemán. Versión 2021 de las reglas. Ahí está. Pero esto acaba de salir ahora en español, ¿eh? Aquí tenemos el resumen de las reglas. Porque esto no está en zoom, ¿no? A ver. No. Oh, pues sí que se ve de cerca. Macho. Y bueno, luego tenemos todo... El libro es como los demás. O sea... Tienes el sumario ahí pues, con todas las cocinas. Para resolverte las dudas. Y luego el cómo... Bueno, un resumen y cómo se juega. Cómo se colocan las unidades. Cómo las bandejas se van eliminando por orden desde atrás. Y cada vez que tienes una línea menos, pues influye en tu ataque y en tu defensa. Cómo son las cartas, pues todas las cocinas estas. Bueno, esto es lo de siempre, tampoco vamos a contar más. Las reglas. Y luego, pues, diferentes partidas para hacer, ¿sabes? Esto por ahí. Diferentes partidas para hacer. Los despliegues, coño, que no me salía. Pues para hacer diferentes despliegues. Aquí tenemos los tokens. Aquí corto, largo. Bueno, esta es la regla de las distancias. Para ver si se pueden cargar y todo esto. O tirar con arco y estas mierdas. ¿Esto se lo vas a abrir o no? Sí, bueno, venga, ábrelo. Ya por abrir algo. No están las cartas, ¿eh? Bueno, ya es verdad. A ver, yo tenía miedo porque en las cartas
En las cartas nos venía, digo, ¿vendrán las cartas para las unidades mercenarias hacerlas nuevas? O sea, y que tengan las cartas actualizadas y que sean ya de la casa Bolton. Porque los otros eran mercenarios. Son Bolton exactamente igual, pero con sus cartas de mercenarios. Y me lleva una alegría porque sí. Es lo único que me he mirado, ¿eh? La carta, a ver si estaba la de los perrines que querías ver tú. Porque Esther está obsesionada con tener los perritos. Sí, los perritos. Y no hay manera de conseguirlos. Perritas. Las perracas. Y solo he abierto esto, o sea, la caja, y solo he mirado esto, para ver si había más unidades y si están todas. ¿Me das la tijera? Sí. Que es que tenía yo muchas ganas. Porque ahora lo que puedes hacer, porque los perros sí están en inglés, no están en español disponibles en ningún sitio, pero sí están en inglés. Y en inglés ya tienes aquí la carta en español para la casa Bolton. Y bueno, que tampoco es tan complicado jugar en inglés. No. Pero bueno. Hombre, a ver, si me la pones en alemán me muero, pero en inglés. Siempre, siempre. O en italiano. A nosotros siempre nos gusta en español. Bueno, de mientras os voy enseñando, pues mira, vienen 5 fichas de objetivo, 6 fichas de herida, 6 fichas de debilitada, 6 fichas de vulnerable, 6 fichas de espantada y 10 fichas de orden, 10 fichas de activación y 20 fichas de puntos de victoria, que son las como si fuesen las monedas. Una ficha del marcador de ronda, el tablero de tácticas, que es este que os he enseñado, y luego la regla de alcance, que es también lo que os he enseñado, esta. Esther está intentando abrirlo, no va a poder. Una carta de muros del castillo, 52 cartas de tácticas, 12 cartas de asedio, porque aquí ya hay asedios también desde hace, creo que desde los Baratheon me parece que ya estaban los asedios disponibles, creo. Luego 9 cartas de unidades combatientes, 4 cartas de unidad no combatiente. Bueno, aquí, nos paramos aquí. Las 9 cartas de unidades combatientes. Y aquí solo se reflejan 2, 4, 5. Vale, las otras 4 son unidades, la caballería que venía mercenaria, las perras que hemos hablado. Las perritas. Todas esas son las que vienen aquí. Yo creo que lo voy a ir abriendo porque mientras estás tú ahí. Bueno, vamos a abrir la bolsita esta con cierre zip. Reutilizable. Y lo que habíamos dicho. Pues los canallas. Esta unidad sí viene aquí. Los desollados Bolton. Esta unidad no viene en la caja. Pero los desollados ya los teníamos. Y gracias a eso ahora tenemos la unidad. Que ya sabéis que por detrás vienen las estadísticas actualizadas. Aquí los desollados Bolton. Esta es la que te importa a ti. Sí. Las chicas del bastardo. Estas nenitas son las que nos interesaban. Que no las deis mimos. No. Estas no se las puede dar. Igual las que deis en mano. Luego, asesinos de la casa Bolton, que vienen aquí. Me parece que son... ¿Cuántos son? Asesinos de la casa Bolton venían... 22, o sea, dos bandejas de unidad. Entonces solo vienen una de los otros. Sí, canallas Bolton vienen uno solo. Qué triste. Lo conseguí. Ya has conseguido, vale. Asesinos, aquí vienen dos. Canallas, que completa con la otra. Otra de asesinos. Arqueros de fuerte terror. Esta viene una. O sea que de asesinos tenemos 4. 4 de asesinos. Y yo tengo 2 en esta y una que tenía de las otras, 3. De estos, de canallas, tengo 2 y viene solamente una. Una de canallas, qué faena. Bueno, no pasa nada. Pues una de canallas. Y nada más. Ah, sí, espera, la última carta. Las últimas cartas, estas. Muros del castillo, estas son las del asedio. Bonificadores, acciones de unidades combatientes. Esta es la carta de referencia, eso. Que no me salía. Es que está, a las horas que hacemos los vídeos ya estamos más sopas que el tropas. Bueno, ahora vamos a ver. El horario, ¿eh? A ver, sí. Porque esto... Mira, ahí tenéis todos los tokens, que son las planchas, que estas planchas vienen... Las planchas de cartón, que esto nos encanta a nosotros destroquelar. Esto yo creo me va a pasar pipa yo. Que la principal... Esto lo vas a destroquelar tú porque es tu casa. Casa Bolton, pero la principal cosa por la que compramos juegos de mesa es para destroquelar. Sí. Luego ya viene la diversión. Luego ya jugamos. Sí. ¿Cuántas planchas vienen? 3, ¿no? Cuidado porque estas se caen con mirarlas, ¿eh?
Esta es la segunda. Es que la tengo que enseñar muy de cerca porque no tenemos espacio. Toma, ¿qué tienes? La segunda. Así, con todos los tokens. Aunque si lo señalo un poco para arriba, igual sí que la puedo enseñar. No, pero ahora no lo hagas. Quita, luego cuando lo hago. Y la tercera. Ahí está. Como veis, la regla, la de corto o largo, tiene los numeritos por es este lado. Es que sale solo. Sí. Ten cuidado a ver si me vas a perder alguna ficha. Que no. Toma. A mí. Quédate con la plancha. Uy. Eso suena muy mal. Bueno, no pasa nada. Son planchas de cartón. Plancha, así, así. Bueno, a ver qué tenemos más. ¿Dos? Eran dos de blancos, sí. Uno. Pues vienen dos, porque me quieren mucho. ¡Toma! Dos dados blancos. Vienen el doble y hemos pagado la mitad. Bueno, pues nos ha venido un dado RP. Solo tenía que venir uno. Oh, se han equivocado al escribirlo. No creo, ¿eh? Yo creo que solo debería venir uno. Me extraña que se hayan equivocado, ¿eh? Porque me parece que detrás de la caja también he visto solamente uno. Lo bueno, podemos, pues vienen dos. Podemos mirar así un poco. Joder, no lo veo. Solo uno. Sí, se han equivocado, vienen dos. Bueno, pues al que le falte un dado lo tenemos nosotros. Bueno, pues va a haber que descambiarlo. Que viene uno de más, ¿no? Sí, hombre. Sí, hombre. Bueno, pues ahora viene uno de los de Bolton menos. Bueno, pues nos trae estos dos dados. Desafortunadamente alguien tendrá uno menos o no. O igual siempre ha salido bien, solo que se ha caído uno de más aquí. Por mí genial, porque me gustan mucho este tipo de dados y está el tamaño. Ahora vamos a ver si en la bolsita vienen todos. Que tienen que venir 10 dados de la casa Bolton. Que se me está yendo hasta la voz. Vamos a ver, 10 daditos. Dime que sí. Bueno, se puede ver más o menos, pero bueno. Oye, ¿cuántos? Vamos a ver, los 10 daditos. 2, 4, 6, 8, 10. Perfecto, 5 y 5. Muy bien. Color carne y mirad qué guapos están los símbolos. Ahí está el son símbolo super del... Son súper tétricos. Son súper tétricos. Bueno, es el símbolo del tío ahí desollado. Claro, está ahí. Pues es ¡socorro, tétrico! ¡Socorro! Solo venía a mataros. Bueno, pues... Y hace de número 6, ¿eh? Siempre el símbolo de la casa es el número 6, que es el que hay que sacar. Bueno, el tocho de cartas que viene... O sea, ¿esto lo hay que abrirlo? Sí. Esto es descomunal, ¿eh? Ya bueno, lo abro yo. Toma. ¿Pero por qué no lo disfrutas luego abriéndolo, si no lo estás porque disfrutando? Estoy disfrutando mucho. Vale. Bueno, y lo último de todo que nos viene son... Estaban cayendo ya solas. Ay, espera, las cartas de objetivo. Estaban cayendo solas. ¿Sí? Las grandes están destroquerando las solas. Cartas de objetivo, ¿eh? Estas son muy importantes. 24 cartas de misión y 10 cartas de objetivo. Toma, pégale un tijeretazo. Voy. Y ahora os enseñamos las minis de cerca. Quito la caja porque si no... ¡Buah! Bueno, el tocho ya os lo podéis imaginar, ¿no? Son muchas cosas. No sé si... Bueno, Ramsey... Si Esther amablemente nos va a leer todas las cartas. El capitán de Fuerte Terror, lo que habíamos dicho antes. Esto, para que veáis aquí abajo, son... Este símbolo es unidad guerrera, de los que se pegan las leches en el campo de batalla, como el padre también y el hijo. Y luego están las unidades... bueno, aquí no hay ninguna porque estas cartas. Mira, Hediondo también va a la guerra. Hombre, claro. Hombre, claro, ahí. Bueno, las unidades guerreras. Y esta es la política, la estratega. ¿Ves? Esas. Walda Frey. Walda la gorda se llama. Bueno. Jenny Poole. Arya Stark, prometida de Bolton. Espero que sea una buena esposa para vos y daros hijos fuertes. ¿Qué se os parezcan? Arya Stark es. La esposa, cuando la casa. Pero bueno. Círculo íntimo. Los ejércitos Bolton nunca pueden incluir vínculos o unidades neutrales. Oh. Y luego estas que vienen así dadas vuelta. Estas que traen el lomo así. Mira, defensor del asedio. Ahí está el Greyjoy. Bueno, viene todo en español. Es que estaba yo tembloroso ya. Bueno, todas las unidades de 500.000 cartas esto. No os enseño todas porque es que si no es un rollo de vídeo.
Si queréis ver alguna en concreto, me decís, pero así de momento, el Tocho Ler 8. Bueno, más cocinas. Ah, las de las 24 cartas de misión más las 10 cartas de objetivo. Mientras controle este objetivo, esta unidad siempre usa su valor de dados de ataque más alto, aunque tenga menos filas. Eso está muy bien. ¿Veis? Las de misión, ¿eh? Y detrás las azulitas, las de objetivo. Muy guays. Esto es una pasada, son mini cartas súper chulas. Súper bonitas. Mira qué bonitas, son de verde y azul, mira. ¿Eh? Qué bonitas. Cuando reveles esta misión, si tienes menos puntos de victoria que tu oponente, obtienes un punto de victoria y pasas a ser el jugador inicial. Toma ya. Toma ya. Bueno, estos son objetivos y cocinas. Bueno, seguimos. Ahora viene ya el meollo. El centro de la bandeja, que es... Las minis, te las voy dando. Las minis. Vamos a enseñar los héroes. Y vamos a poner aquí las bandejas de soldados para que se vean todas las unidades que trae. Que vienen más unidades porque algunos capitanes se pueden sustituir por los abanderados, ya sabéis. Yo creo que esto igual hasta sale solo, ¿eh? No, tenía que tener celo. Tienen celo. Lo digo siempre, me traen cuatro celos. Vale. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que vamos a empezar por los héroes ya. Pues sí. Vamos a coger primero de todo a Arya Stark. Viene en este, sí, en este color marrón cacoño, pero es el color de los Bolton. Luego ya sabéis, les ponéis más de negro y morado, que es lo que van pintados. Pero mira qué vestido más chulo, por súper detrás. Bonito, Sí, parece una virgen. Hola, soy Jenny Poole camuflada. Qué chulada, me encanta esta mini, Fijaos qué guay, que la podéis utilizar en mil juegos diferentes. Te ayudo. Espera, es que quiero ponerlo un poquito más. Ahí. Ahí, así. Dastish. Eso es lo que... No, espera. Es que lo estoy dando con la silla. Ahí. A ver si se ve a Jenny Poole. Ahí, más o menos. Jenny Poole, que es Everpool, este, el ciclista ese, ¿cómo se llame? No, que hay uno que se llama Vanderpool o Everpool o algo así, que siempre que veía a los ciclistas, pues se le veía a él. Bueno, pues ahí está. La chiquilla. El padre, Rus Bolton. No, el padre de ella, sino el padre de Ramsay. Rus Bolton. Que aquí, ya te digo, que es guapísimo el melenas. Capricho de las nenas, fíjate. Que, ahí como lleva el casco en la mano, la espada ahí. Buah, es que este está guapísimo. Uf. Yo creo que esta, igual, si se hubiese casado con el padre, le hubiese molado más. Qué guapo está. Uf, qué pasada. Este puede liderar una unidad, le podéis poner una unidad, pero bueno, en este caso la vamos a dejar aquí. Vamos con... Walda Frey. Ahí está. Ale. Walda la Huesos Anchos. Ahí está. Qué guapa. Muy guapa, Parece una tabernera. Sí. Del Skyrim. Muy guay. Ya sabéis que los Frey no. En Juego de Tronos. Son un poco cabroncetes, ¿no? Asquerosos. Asquerosos. Muy asquerosos. Muy asquerosos. Bueno, la unidad muy guay, Vamos a ponerla aquí, en esta familia tan maja. El pobre Diondo. Todo espirdagado ahí, el pobre. Todo esmirriado. Pero qué guay. Está muy bien hecho, Ya te digo que estas son las mismas que venían con los mercenarios. O sea, las tres de los hombres, Las dos mujeres son nuevas en esta caja. Sí. Son las dos heroínas, digamos, de aquí, de la caja. ¿Pero cómo pueden ir a luchar con ese? El Ramsay Nieve. Nieve es que es un bastardo, ¿eh? Sí. No es... Bueno, la verdad es que la unidad mola, ¿eh? Ahí señalando con el dedo. Está guapísimo, Sí, pero no es el bueno roca que a ti te gusta.
Pero saldrá en Dark, ¿cómo es? En la marca de española de Harry Potter, de los juegos de Harry Potter, ¿cómo se llama? Ahora me has pillado, Night Models. Night en Night Models van a sacar una colección, un juego, aparte, que va a ser de luchas uno contra otro, de este estilo. O sea, de Juego de Tronos. De Juego de Tronos, pero creo que va a ser como si fuese como Harry Potter, creo, ¿eh? Que van a ser como un grupo de héroes contra otro grupo de héroes. Y luego van a sacar la Casa del Dragón también, ¿no? Y van a sacar la Casa del Dragón. Y son los actores de la serie. De la serie. O sea, las figuras es son Juego los actores. Juego de Tronos, sí. No Canción de Hielo y Fuego. O sea, vienen los actores reales que hemos visto en Juego de Tronos. Viene, bueno, si hacen a Ramsay, vendrá Ramsay. Si hacen a Ramsay. Con la salchicha. Ya lo tenéis comprado. Ya he puesto, o sea, que lo la tenéis hacen, vendido ya. Lo he puesto que la hacen con la salchicha, seguro. Bueno, ¿qué te parece si abrimos primero los, yo qué sé, bueno, los yo que arqueros? Sé, los que quieras. Los arqueros. ¿Qué mandas tú? Los arqueros que tienes la caja. Ya, bueno. Bueno, toma, pues te la paso a ti. Sí, hombre, ahora. Bueno, pues nada. ¿Vas a romper la cámara otra vez? No, hombre, sí. Oye, los arqueros me encantan, ¿eh? Ya sabía yo que esta unidad, fijaos los cascos que guays, que esta unidad nos iba a molar, ¿eh? Qué pasada de soldado. Es que como les tengo aquí todos al mogollón, creo que de este deben de venir tres. A ver, voy a poner la chuleta aquí. ¿De la chuleta, anda? Ah, no, no viene. No viene cuántos vienen repetidos. Pues nada, de este modelo así con el arco. 12 arqueros de fuerte terror, ¿no? Sí, claro. Ah, bueno, creo tres. De este te vienen tres. De este vienen tres. Tres iguales. Pues si son cuatro, son tres de cada uno. Ah, ¿solo vienen cuatro diferentes? Cuatro, sí. Por tres, 12. Vale. Genial. Bueno, pues vienen tres de cada modelo. Bueno, ponles aquí. Estoy poniéndoles ahí haciendo... ¿Dónde? El Spirit Dragon. ¿En la misma bandeja o en...? Sí, claro, la misma, hombre. Joder. A ver, que eres veterana de Juego de Tronos. ¿Cómo me los vas a mezclar? Hombre, si queréis jugar a otra cosa, a otro estilo de juego... Fijaos, este que viene con el arco así... Ya disparando con el casco también así de chulo. Súper guapo. Y ya vienen otros 3.000 al carcaj. Señorita veterana, que estás ahí... Tengo sueño. Tienes un sueño del uno. Ya voy, ya voy. Hala, toma, ponles por ahí. Uf, le he visto en el suelo ese. Uno con el casco diferente. Este le tiene ya bajado. O sea, sin visera. Casco abierto, un tipo diferente de casco, pero con las barbas ahí. Y este está cargando la flecha ahí, muy guapo. La verdad es que es un pasote, ¿eh? Uf, qué flipe. La verdad es que las unidades ahora tienen un nivel de detalle. Uf. Mira que me quejaba yo. De que siempre me quejo de que vienen repetidos, pero es que con este nivel de detalle... Toma. Los otros tres, chicos. Y la última ronda de arqueros... de miniaturas que son diferentes es este modelo, el que ya está a punto de disparar, no tirando alto sino tirando de frente. Muy guay su armadura acolchada, el casco y el carcaj. Bueno, esto lo ponemos por aquí, ¿no? Sí, ya me lo has dejado ahí perfectamente colocado. Muy bien, pues ya tenemos la primera unidad. Luego nos van a venir dos unidades iguales de asesinos. Pero ahora vamos a abrir, que es la primera bandeja, ya que está aquí, los canallas Bolton, que son los blindados. Estos meten un miedo que te cagas. ¿Cuántos vienen de estos? 11. ¿11? Vale, entonces vienen dos de uno. Y los dos son estos. Porque traen la bandera. No. ¿De los canallas Bolton está? ¿Ah, traen un abanderado? Uh-huh. Ah, vale, pues es el abanderado, vale. Pensaba que era un líder, un capitán. No, es un abanderado de los canallas. ¿Y ese que está con la maza levantada? Dos capitanes de fuerte terror. Y dos abanderados de los asesinos Bolton. Dos capitanes... Ah, no, los capitanes de fuerte terror van con los asesinos Bolton. Pero ese que tiene la maza... Uno, dos, tres, cuatro... Ah, vale, no, me estaba liando. Vale, sí. Está bien. Entonces vienen dos de estos... Fijaos cómo han cambiado el modelo de los canallas Bolton. Los canallas Bolton, si los veis en el vídeo que os voy a dejar al final, que es la caja que abrimos,
vais a ver que tienen un aspecto bastante más, un poco más cutrecillo que este. Estos están mejor diseñados. Son una pasada, meten miedo. Mira qué pinchacos tienen aquí. De este vienen dos. Dos diferentes. Esto lo vamos a poner aquí, venga. En esta para que. Ah, no, no, en esta. Para que te quede más cerca. Bueno, siguiente. Ah, no, pues de. Ah, no, pues vienen tres. Vienen tres de estos. Crash Horror. Venían tres. No son los que vienen dos. De estos vienen otros tres. Este está ahí. Bueno, es un Mayal. Joder, el escudo de los pinchos está hecho de lujo. Pero qué unidad más guapa. Es el casco de algunos, parecido al que tienen algunos arqueros, con esta visera tan característica. Capa, armadura acolchada. Muy guapo. Aquí hay que limar un poco asperezas. Qué tatino. De estos vienen tres, hemos dicho. Toma, este. Ese casi muere. Y este, antes de la batalla. Vale, siguientes. Vale, ya sé cuál vienen dos. De este vienen otros tres. Este está moviendo. Mira, este el escudo es diferente. Tiene ahí la gota de sangre y la mitad con pinchos. Ahí, cargando y lanzando el Mayal. Joder, pero qué guapo está. En serio, estás. O sea, los canallas Bolton son una de las unidades más chulas que hay en el juego, ¿eh? Sinceramente. Toma. Three. Esto no lo había puesto. Ah, no. No, no, no. Ah, este no lo había colocado todavía. Ahora nos faltan dos. Este. De este solo vienen dos para que entre el abanderado. Muy guapo. Mira, este tiene dos gotas de sangre en el escudo. Este ya pinchos tiene solo tres. Jo, qué pasada. Qué pasada, qué bonito es. Muy guapo. ¿Qué? ¿Tienes sueño, eh? ¿Es tu caja tanto tiempo esperándola? Sí, pero es que estoy muy cansada. Son las casi las 11 de la noche. Bueno, hombre, las 11 de la noche no es nada. Sí, ves, es que me acabo prontito. Bueno. Ya será menos. A ver, voy a quitar el plástico porque si no esto. Se ve el peligro, se ve que va a acabar mal esto, ¿eh? ¿Quieres la tijera? No. Murió. No pasa nada, no pasa nada. Destrucción, destrucción. La caída en picado, la caída en picado, desastre. Bueno, no pasa nada. Estaba buscando a este tío, que es el abanderado. El abanderado. Que es brutal. Que tiene barbas, ¿no? Sí. Parece. Parece que le asoman las barbas. Sí. Uf. Escudazo. Bueno, ahí tenéis el señorín con sus gotas de sangre alrededor. Y esto, a ver qué pasa. Estoy acojonado, ¿eh? Estoy haciendo equilibrios aquí. Me caches en la mar. Hala, ponle al soldadín. Y ahora viene lo peor de lo peor. Vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Cuántos vienen ahora? Ve. 22 asesinos Bolton con dos abanderados de los asesinos Bolton. 22, eso quiere decir que hay 11. 11 por cada uno, más abanderado y más capitán, ¿no? Dos. Dos capitanes, vale, los capitanes les vamos a poner, ya que están. ¿Cómo es el capitán? Y dos abanderados. Sí, pero prefiero ver el capitán primero. Este. A ver si se te pasa el sueño. Sí, este. ¡Hostia! Joder, qué guapo. Oye, el capitán con el casco. Uf. Casco con pinchos. La capa y la espada. Joder, qué unidad. Joder, este hay que ponerle, ¿eh? Madre mía, qué guapo. Joder, loco con los capitanes. Brutal, me encanta. Espadón. Espadón y casco. ¿Pincha? Sí, ya sabes que estos pavos no llevan casco ninguno, ¿eh? O sea, solo llevan los capitanes. Toma, pon el otro capitán. El capitán siempre aquí. Al lado va el. Así. Es que está mirando para dar la. Así.
Que sí. Y ahora vienen los... Que no me pidas más. Ahora vienen los abanderados de los asesinos Bolton. De estos vienen otros dos. Que estos también... Bueno, se pueden jugar sin el capitán y solo con el abanderado. Ahí, coño, ahí se le ve. Jototo. Jototo, vaya pedazo de armadura. Están muy guapos, ¿eh? Madre mía. Jolín con el abanderado, ¿eh? Uf, guapísimo. Hala, colócame el abanderado. ¿Ahí? Sí, el siguiente. A ver, este es veterana. Lo que pasa es que tiene tanto sueño que ya no está con nosotros. A veces, ella desapareció. Y ahora nos viene 22 pavos aquí todos juntos. Yo todavía estoy en Gotham. Madre mía, esto es horrible. Todos estos que vienen. Dame la caja. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, vienen 6 iguales porque son 3 y 3 de cada caja. Son 2 unidades. Y claro, de este vienen 6 iguales. Pero fijaos cómo ha cambiado ya lo que es el modelaje del soldado normal. O sea, este tío ya podía ser un héroe perfectamente en otro juego. A ver cómo los colocas, porque son 3 y 3 en cada sitio, ¿eh? Toma. Ya queda menos, chicos, ya queda menos. Toma, te voy a dar los 6. 3 para un lado, 3 para el otro. Vale. 3, 6. De estos vienen otros 6. Madre de Dios, qué guapo está. Ya te digo que estos podían ser perfectamente héroes. Es que mira, qué guapo. Oye, la armadura muy chula, ¿eh? Muy chula la armadura. Te voy a enseñar el lucero del alma. Qué guay. Mira qué guapa el faldón. Me encanta. ¿Cómo se puede hacer unidades tan chulas? Ha subido un poco los precios, pero la verdad es que... Uf. Así sube la calidad. Claro, si solo hacéis juego, si, canción de hielo y fuego, pues la verdad es que se agradece. Bueno, las de ahora otros 6. ¿Eh? Otros 6 señoritos. Que esto me está dejando un poco mosca, ¿eh? Porque veo aquí una cosa muy rara. Espera, espera. Ahí. Este trae un puñal, sí, sí. Estos parecen vikingos. Está muy guapo. Madre mía, estos meten miedo, ¿eh? 6 unidades de estos. Muy guays. El del cuchillo, 6. 2 por ahí y 3 para la otra bandeja. Y ahora viene lo raro. Ahora viene lo raro. ¿Qué vas a decir tú, cómo? De la unidad esta que viene ahora solo hay 4. De estos hay 4. De este barbas así agarrando el mayal este, creo que es un mayal. Así. La verdad es que están tan bien diseñadas que se ve la miniatura como está haciendo el esfuerzo para atizar, ¿eh? 4 de estas, 4 solo. No, claro, si no nos hacen mentir. Ya. Vale. Y ahora hemos llenado todas las bandejas, ¿no? Sí. Tú siempre me los pones. Este va así. Mirando al... A ver, que sí, no, sí. No llego. Vale, vamos a ver. Yo os pongo como... Entonces, ¿cuántos sobran? 2, ¿no? 2 de estos y 2 del otro. Ah, no, 2 y 2. No, es verdad que me has dado. A ver, enséñame un poco la esta. A ver, que aquí hay una cosa muy rara. ¿Qué rara? ¿No? Ah, vale. ¿Son 22? Sí, sí, no, pero es que aquí se nos ha escapado uno. El desollador Bolton. Este. Este es un desollador. Este se especializa en desollar. Entonces... Estos abanderados van con los asesinos Bolton, porque claro, son abanderados los asesinos Bolton. Obviamente. Los capitanes de Fuerte Terror van con los asesinos, se puede poner. Pero en la unidad de la canallas Bolton se podía poner con el abanderado o
con el desollador Bolton, me parece. Ah, vale. Y el desollador Bolton es este que sobra aquí, que es el tío que supuestamente pasa a final de batalla dando... Bueno, desollando. Esas cosas. Desollando voy. Claro, oye, de algún sitio tienen que sacar el cuero y luego lo venden en los mercados medievales. Claro. Y nos dicen que es de vaca. Bueno. Aquí está el desollador. Una figura bastante chula, ¿eh? Nos van a censurar el vídeo solo. Se parecía a Frodo Bolsón, así de lejos. Bueno, pues aquí está toda la peña limonera. Bueno, a ver, ¿se le pongo entonces o no le pongo? Nada, déjale así. Total. Dejamos con Ramsey. Bueno, estas son las unidades que vienen. Sí, pone con Ramsey. Hay un poquito presentables. Y los dos soldados también, que si no, para que se vea todas las unidades que vienen. Bueno, pues... que les hemos dejado pegando al otro, ¿vale? Sí, estas son las unidades. Ha venido un dado de más, ya os digo. Yo encantado. Pero bueno, vamos a enseñar una bandejita. Las bandejitas, sí. Mola muchísimo, ¿eh? Vamos a enseñar lo que son las bandejitas, como hacemos... Quiero pintarlos. No. Como hacemos nosotros siempre. Te dejo pintar una de Asesinos Bolton. Bueno, hombre, bueno. Mira. Bueno, están sin pintar los otros, ¿eh? O sea que también puedes animarte. Estar como siempre poniéndoles que no miren hacia el enemigo. Bueno, pues estos son los canallas Bolton. Fijaos, digo, qué cojones. Estos son los asesinos. Ya me estoy liando. De esta vienen dos. Pero fijaos qué guapos. Una vez ya esté aquí todo el mogollón, ya no se nota tanto la repetición. Y con su capi, que está ahí, súper guapo, abanderado. Buah, es una pasada esta unidad. Muy chula. Y ahora voy a coger, si puedo, a los canallas Bolton. Que esta unidad, bueno, ¿cómo es esta? Chulísima. Chulísima y blindadísima. Esta, fijaos qué miedo meten, Joder, me gustan mucho más estos canallas que los que teníamos, Ya lo podéis ver al final del vídeo que ponemos la otra, para que os fijéis un poco de cómo están blindados estos. ¡Qué pasada! ¡Uf, muy guapos! Ahí dejamos la bandejita, que se está montando sobre la otra y le voy a liar. La otra no la voy a enseñar porque es exactamente igual que esta, Pero los arqueros merecen un puesto de honor, Porque son muy guays los arqueros Bolton. Ya con esto ya tenéis un ejército Bolton completo para luchar. Simplemente con esto pues ya podéis luchar contra las otras cajas de inicio y ya os lo pasáis pipa. Y ya no hace falta más. Están súper caras las unidades ahora. Demasiado caras. Joder, han subido el plástico que me cachis en la mar. Pues que ha subido todo. Pero bueno, no te diría yo que te pudieses hacer un par de arqueros. Si sube la comida no va a subir el vicio. Ya. Un par de arqueros, bueno, de la comida es ya. Y a esto es lo que nos trae. Un pedazo de ejército boltoniano. Boltoniense con sus daditos, sus tokens, sus miles de millones de cartas. ¿Los tokens? Sí, los tokens. Bueno, los tokens no los enseño porque como todas las son iguales en todos los sitios, o sea, tampoco te trae nada nuevo. La regla... bueno, sí, la regla es más estilo... No, sí, se ve. No se ve. No se ve. No. Pero bueno, da igual. Así. Así es una parte de lo que trae. Y nada, espero que os haya gustado. Está visto así, a tropel, un poco por el espacio, un poco... Es que no nos da pa' más. Un poco caótico, pero bueno, es que así somos nosotros. Todo a granel. Eso es. Ya os enseñaremos el resto de las cajas de inicio que tenemos ahí, pero bueno, que son ya antiquísimas. Targaryen, los Greyjoy. Los Martell. Los Greyjoy, sí. Los Greyjoy. No, los Martell ya las enseñamos. ¿Los Martell hicimos? Sí. Ah, vale, es verdad. Sí, nos faltan los Targaryen y los Greyjoy. Los Greyjoy, los Stark y los Lannister nuevos. Que son verdad. Diferentes de los antiguos que los han remodelado todos. Pues bueno, espero que os haya gustado esto, lo que nos trae. Animaos con los Bolton, que molan un huevo. Mola mucho. Claro, hombre. Son un poco sádicos, pero... Pero es una casa diferente. Es una casa diferente y nos da ahí más juego. Pues nada, un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.